Muy buenas noches, señoras y señores. Llega el momento de conocer con tranquilidad el resumen de lo más importante ocurrido hoy en Granada. Se lo contamos. El plan de mejora de la gestión económica del Ayuntamiento de Granada está resultando muy positivo, habiéndose recaudado hasta la fecha más de 2 millones de euros de recibos de IBI impagados, esperándose que antes de final de año se alcancen los 5. Además, el periodo medio de pago a proveedores está situado en 36,2 días. Último día de las comisiones de este mes, donde se han tratado asuntos relacionados con los cortes de luz en Distrito Norte, el despliegue policial durante las festividades del Corpus o los programas de ayudas para familias y mayores. Con motivo del Día de las Víctimas del Terrorismo en la Policía Nacional, que se conmemora el 16 de junio, la delegación del Gobierno de España en Andalucía ha organizado un acto de homenaje en el Teatro Maestro Alonso de la calle Ribera del Beiro. El equipo de gobierno municipal ha expuesto que el plan de mejora de la gestión económica ofrece resultados positivos en recaudación de impuestos impagados y mejora el periodo medio de pago, estando situado en 36,2 días. Además, se han recaudado ya más de 2 millones de euros de IBI impagado. La concejal de Economía, Rosario Pallarés, ha asegurado que el plan de mejora de la gestión económica, anunciado en enero por el equipo de gobierno municipal del PP, ha resultado muy positivo, habiéndose recaudado hasta la fecha más de 2 millones de euros de recibos de IBI impagados, esperándose que antes de final de año se alcancen los 5 millones. Según ha afirmado, las medidas adoptadas por el área de recaudación económica han resultado un éxito para recuperar la buena senda y sanear la precaria situación económica que se encontraron, ya que cuando Marifran Carazo accedió a la alcaldía, el periodo medio de pago a proveedores era de 72,33 días, más del doble del actual, situado en mayo en 36,2 días, siendo el objetivo que esté en los 30 días, posiblemente en julio. Pallarés ha añadido que la política de pronto pago impuesta supone un importante impulso a la actividad productiva y el desarrollo económico de nuestra ciudad, a la vez que reactiva la confianza de las empresas en el ayuntamiento. Además, dentro del plan de gestión económica se ha puesto en marcha un estudio que está previsto se termine a finales de julio, en el que se modificará el IBI de las alteraciones físicas de los edificios no modificadas hasta el momento para depurar las deficiencias, exponiéndose que cuando se conozcan las conclusiones se podrán determinar los ingresos que van a suponer al ayuntamiento. Por otro lado, también se ha puesto en marcha una tercera medida respecto a los bienes municipales que se han vendido y no ha sido cambiada aún la titularidad de los mismos, por lo que no estaban pagando el IBI, procediéndose a actualizar estos recibos y que entren sus ingresos en las arcas municipales, estudio que estará realizado también para el mes de julio. Pallarés ha afirmado además que todas estas medidas pretenden que no se pague más, sino que paguen todos, lo que les ayudará a sanear la complicada situación económica que se encontraron en el consistorio, ha expuesto. Por cierto, que desde el equipo de TG7 nos unimos en el dolor por la pérdida de la hermana de Rosario Pallarés. Desde aquí, un fuerte abrazo a la concejala. La Comisión de Economía y Hacienda ha repasado los asuntos desarrollados en las últimas semanas. La modificación de plantilla y el informe de la Mesa Técnica de los Cortes de la Luz en Distrito Norte han marcado su desarrollo. El informe de propuesta de modificación de la plantilla municipal por parte del concejal de Recursos Humanos, Vito Episcopo, ha contado con la abstención de los grupos de la oposición, PSOE y Vox. Ambos han coincidido en señalar que la necesidad de ampliación de la plantilla es un hecho, pero también se hace necesario conocer los puestos concretos a cubrir. Estamos analizando con detalle el expediente y nos preocupa, y lo veremos también ahora en Recursos Humanos, otros temas con relación también a policía y demás. Como digo, nos vamos a abstener y para posicionamiento definitivo en pleno. En esta misma línea, el concejal del área ha informado de la incorporación de nuevos agentes a la policía local. Tanto PSOE como Vox han solicitado una información más detallada al respecto. El concejal socialista Eduardo Castillo ha preguntado por la plantilla de servicios sociales. Episcopo ha señalado que disponen de 4 informes distintos y ninguno coincide en el número real de personas que se necesitarían para completar la plantilla, oscilando entre los 19 y los 63 trabajadores. No sabemos si el informe ese ya está hecho. Y en cualquier caso, lo que sí queríamos preguntar es qué posición tienen los sindicatos sobre ese asunto.
Tenemos pues el informe del área más tres informes de sindicato y los cuatro informes arrojan cifras distintas. Así que no hay nadie que sea capaz de ponerse de acuerdo sobre lo que son realmente las necesidades del área. En ningún caso los cuatro informes llegan al valor que se estableció en la declaración institucional. Todos los importes, todos los números de personas necesarias para los servicios sociales que plasman y reflejan esos informes motivados, y trabajo muy serio, también tengo que reconocerlo, un gran trabajo hecho tanto por el área como por los sindicatos, donde realmente se argumenta y se motiva de una manera muy seria cuáles son las necesidades reales del área, en ningún caso se llega al número señalado en la declaración institucional. El momento más tenso de la comisión ha llegado con la intervención del concejal socialista Francisco Herrera, quien ha recriminado a Episcopo la parquedad del informe de su concejalía. También ha consultado qué ha pasado con los premios Ciudad de la Ciencia. Los premios Ciudad de la Ciencia se han convocado en el mes de mayo, un año después de su mandato. Como usted, yo le expliqué y le pedí cita para hablar y explicarle que estaban pendientes. Nosotros dejamos los premios, yo le dejé un documento de premio, incluso con premios nuevos que no han salido aquí reflejados. Aquí básicamente se han sacado los del año anterior. Ha tardado usted un año en hacerlo. Usted podía haber firmado el documento que se encontró hecho y podía haberlo sacado en tiempo y forma en el 2023. La decisión que se ha tomado para la convocatoria de estos premios es la decisión que se tomó en la última mesa de dirección de los premios, en donde simplemente se ha propuesto la creación de una mención especial al margen de los premios. Fue una decisión que se tomó en la misma mesa. Por su parte, la concejala de Comercio, Consumo y Salud, Elisa Campoy, ha informado de la gestación de una asociación de comerciantes en el Distrito Norte, así como de todos los avances en la mesa técnica de los cortes de luz en esta misma zona. En este sentido, Campoy ha señalado que Endesa va a analizar lo que los enganches ilegales inciden en la vida normal de los comercios del barrio y en el servicio de la teleasistencia. También se van a instalar acometidas propias en viviendas individuales. Por último, se ha puesto en marcha una campaña de concienciación por parte de asociaciones del barrio para informar a los vecinos de la necesidad de aportar sus datos a la empresa suministradora para combatir el fraude. Finalmente, a iniciativa de la socialista Raquel Ruz, todos los miembros de la comisión han agradecido al grupo La Plazuela su gesto de visibilización de la situación de los cortes de luz en su último concierto del pasado sábado en la Plaza de Toros de Granada. Durante la última sesión de la Comisión de Protección Ciudadana, Educación, Política Social y Familia, se han abordado temas cruciales para la comunidad, entre los que se destacan la integración de nuevas asociaciones de mujeres, el éxito del despliegue policial durante las festividades del Corpus o los programas de ayudas para familias y mayores. La Comisión de Protección Ciudadana, Educación, Política Social y Familia ha avanzado en varios frentes con la aprobación por unanimidad de la incorporación de dos nuevas asociaciones de mujeres en el Consejo Municipal de la Mujer. Además, la concejala de Movilidad destacó el proceso de reorganización de la policía local y de turnos que se efectuará el próximo 1 de julio. Esta modificación, que ya la comentamos en la última comisión, entendemos que no solo va a mejorar la cobertura los fines de semana, sino que también va a dar servicios que ahora mismo no se estaban dando durante los fines de semana. Nos gustaría que nos pasaran por escrito, si puede ser, o lo mismo tienen esa información, de cuántos policías próximamente se jubilan y cuántos pasan a segunda actividad. Nos unimos nosotros a su petición y la ampliamos al SPEI, cuáles van a ser las personas que están en primera actividad, en segunda, tanto del cuerpo de policía local, yo la amplié al SPEI, ¿vale? Y qué previsiones hay de jubilación o de incorporación de nuevos miembros a ambos cuerpos. Comentarles que evidentemente el sitio donde procede esa consulta es ciertamente la comisión de personal, aún así yo incidiré con mi compañero para asegurarme de que la información está completa con la información que nosotros tengamos que prever. Durante el punto de movilidad y transporte urbano, la edil anunció que la ampliación de la línea 8 para mejorar el acceso al PTS se implementará la próxima semana. La comisión también está trabajando en una ordenanza única de transporte con un primer borrador previsto para septiembre. Que seguimos avanzando en el desarrollo de una ordenanza única que adapte a la realidad pues, todas las ordenanzas relativas a la movilidad y que esperamos tener digamos un primer borrador pues a la vuelta del verano para poder empezar a tramitarlo.
En el área de Política Social y Familias, la concejala Amparo Arrabal destacó diversas iniciativas como cursos de formación, programas de ayudas a domicilios y apoyo económico para el pago de las facturas de la luz. También se informó sobre las actividades dirigidas a los mayores, como rutas culturales y bailes de verano. En el marco del Mes del Orgullo, se anunciaron nuevos premios LGTBI y eventos para celebrar y apoyar esta comunidad, aunque no sin controversia, ya que el Grupo Municipal de Vox criticó la elección de la pregonera del evento. Un año perdido, marcado por las mentiras y los incumplimientos. Así de tajante es el balance que ha realizado esta mañana el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Paco Cuenca, al primer año de alcaldía de Marifran Carazo. El balance que ha realizado el Grupo Municipal Socialista del primer año como alcaldesa de Marifran Carazo no ha podido ser más negativo. Según ha indicado el portavoz socialista, Paco Cuenca, los primeros 12 meses de gobierno popular en el Ayuntamiento de Granada han venido marcados por la mentira y el incumplimiento. Un primer año marcado por las mentiras que se demuestra en ese incremento de los impuestos, por los incumplimientos, el año de la nada, un año perdido. Y el tercero y fundamental, muy lejos la señora Carazo y su equipo de la realidad, de los problemas, de las inquietudes o de los anhelos que tienen los granadinos. Cuenca ha señalado especialmente la fuerte subida de impuestos municipales, contraponiendo a lo que ha indicado como realidad irrebatible lo declarado por el portavoz del equipo de gobierno al inicio del mandato. Este equipo de gobierno no le sube el IBI a los granadinos. Insisto que es absolutamente falso que se le suba el IBI al comercio tradicional. Esta gente no solo ha subido el IBI, que afecta a cientos de pequeños negocios, los que mantienen la productividad y los puestos de trabajo en esta ciudad, y a cientos de familia, es que además han subido el precio del bus prácticamente al precio de bus más alto de este país y han sido capaces de incrementar las actividades deportivas, las actividades sociales en un 10% en su coste, en su precio para los granadinos. El portavoz socialista, acompañado por todo su grupo, ha comentado cómo Granada vuelve a ser la ciudad de los líos, con conflictos con los trabajadores de la hora, la huelga de transporte Rover, problemas con policía local y bomberos y especialmente en servicios sociales. Francisco Cuenca ha lamentado que Granada sea ahora una sucursal del Partido Popular Andaluz, sin ninguna relevancia ni contar con una voz que la defienda. El socialista ha terminado señalando que la alcaldesa tiene que abandonar el despacho y visitar las calles de la ciudad para comprobar la auténtica realidad de Granada. Y el portavoz del equipo de gobierno municipal, Jorge Saavedra, ha respondido afirmando que ven a un Partido Socialista sin rumbo, descabezado, previsible y sin aportar nada a la ciudad, que lo único que pretende es echar por tierra el trabajo y la gestión actuales. Al Partido Socialista le parece poco haber aprobado un presupuesto que ellos no hicieron, haber sacado adelante la zona de bajas emisiones que ellos no hicieron, haber sacado adelante el avance del plan general que ellos no hicieron, haber lanzado y preparado y trabajado la capitalidad cultural sobre la que ellos no habían hecho nada, sacar una bienal de flamenco, haber llegado a un acuerdo y mejorar el servicio de la policía local, haber llegado a un acuerdo con los bomberos, sacar el contrato de limpieza en el que ellos fracasaron y el Tribunal de Contratos se lo echó para atrás. Todo eso y muchas más cosas son las que ha hecho este equipo de gobierno en este año, cumpliendo con el compromiso que teníamos con los granadinos. Y yo lo que le reclamo al señor Cuenca y al Partido Socialista es que se unan a este equipo de gobierno, que se unan al equipo de gobierno que lidera Marifran Carazo para trabajar por Granada, que dejen esa oposición destructiva. Se nota que están desorientados, se nota que han perdido el contacto con los granadinos, que han perdido ese apego a la tierra, que el Partido Socialista también haga sus deberes en Granada con esas conexiones ferroviarias, con esa infraestructura ferroviaria que tanto necesitamos y que es donde el Partido Socialista debería ayudar a nuestra ciudad y ayudar a los granadinos. Por lo tanto, cumplimos paso a paso. Sabemos que queda mucho por hacer, desde luego. Este equipo de gobierno tiene un proyecto a 4 años que vamos a desarrollar y, lógicamente, lo que estamos haciendo es cumplir lo que le dijimos a los granadinos. Granada está más limpia, Granada tiene estabilidad política, Granada está despegando. Vox reprocha al equipo de gobierno municipal la falta de previsión, a su juicio, en la gestión de los contratos de Granada, pidiendo no esperar a que finalicen para ponerse a trabajar en los nuevos pliegos y que no se abuse de las órdenes de continuidad y las prórrogas en las contrataciones.
El Grupo Municipal de Vox ha mostrado su preocupación en la gestión de la contratación en el Ayuntamiento de Granada, afirmando que desde el anterior mandato existe una falta de previsión por parte de los equipos de gobierno, ya que no se debe esperar a que finalicen los contratos para ponerse a trabajar en los nuevos pliegos. No debe abusarse de las órdenes de continuidad de dichos contratos y tampoco deben esperar a agotar todas las prórrogas porque se conocen cuando finalizan. La portavoz de Vox, Beatriz Sánchez, ha expuesto que la Junta de Gobierno local del 17 de mayo se aprobó la orden de continuidad del contrato de servicios de mantenimiento de la señalización vertical, horizontal y de los elementos de balizamiento y una semana después, el 24 de mayo, hubo una orden de continuidad de prestación de servicios de conservación de los espacios verdes y arbolado urbano en los distritos de Chana, Norte, Beiro y Genil, evidenciándose falta de previsión y que debe mejorarse la gestión del equipo de gobierno en materia de contratación, ha afirmado. Ha asegurado además que están permitiendo que se alarguen en el tiempo los plazos de contratación de servicios importantes para la ciudad y que haya, por ejemplo, una demora de 4 años en el contrato de limpieza y recogida de residuos y que, referente al de transporte urbano colectivo, la orden de continuidad fue aprobada por el equipo de gobierno del PSOE en septiembre de 2022, ha incidido Beatriz Sánchez. Granada está siendo sede estos días de la reunión del Comité Científico de AESAN, la Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición, donde, entre otros temas, se trabaja en el estudio de la incidencia alimentaria de la población migrante. El Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición se ha reunido en el Carmen de la Victoria de la mano de la Universidad de Granada por vez primera en nuestra capital. Donde se van a tratar temas como la situación nutricional de la población española, el efecto del cambio climático en la suficiencia alimentaria y la transmisión de patógenos. También se va a tratar temas como la presencia de determinados alergenos que pudieran influir en la población española. Todos los años tenemos, pues el año pasado me parece que se aprobaron 10 informes sobre distintos temas que son públicos, se publican en nuestra página web y que responden a necesidades de los gestores del riesgo. AESAN es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que tiene como misión garantizar el más alto grado de seguridad y promover la salud de los ciudadanos. En esta jornada, uno de los asuntos abordados es la incidencia de los hábitos nutricionales de la población migrante. Que viene a España, tiene hábitos alimentarios distintos, se enfrenta a alimentos que no consume en su país, a lo mejor, entonces puede darse que haya poblaciones que mejoran su estado nutricional o que lo empeoren. Entre otros asuntos, se analiza la presencia de patógenos emergentes y reemergentes provocados por los efectos del cambio climático introducidos en algunos productos pesqueros que afectan en países al tercer mundo. En este sentido, desde el Comité Científico se están elaborando una serie de informes para ver el impacto de las condiciones ambientales a nivel global sobre el efecto en el crecimiento, proliferación y también infectividad de estos patógenos. Son 20 los científicos que han participado en nuestra ciudad. Se dan cita cada 2 meses y desde la agencia ha sido un referente la posibilidad de realizar la sesión de trabajo en nuestra capital. Y hoy se ha llevado a cabo un emotivo homenaje a las víctimas del terrorismo en la Policía Nacional, como muestra de reconocimiento, respeto y solidaridad a las personas fallecidas en actos terroristas y a sus familias que han estado presentes en el acto. Con motivo del Día de las Víctimas del Terrorismo en la Policía Nacional, que se conmemora el 16 de junio, la delegación del Gobierno de España en Andalucía ha organizado un acto de homenaje en el Teatro Maestro Alonso de la calle Ribera del Beiro, en el que han intervenido Luis Jesús Esteban Lezaun, jefe superior de Policía de Andalucía Oriental, estando precedido por el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández. Hemos hecho un acto muy importante en la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental, que tiene por motivo la conmemoración, el reconocimiento a las víctimas de la Policía Nacional por actos terroristas, 188 agentes de Policía Nacional que tanto en territorio nacional como en el extranjero perdieron la vida, sobre todo y en el mayor número a manos de la banda terrorista ETA, de la que ahora se cumplen 13 años, los que dejó la lucha armada, las armas y la democracia, venció. La lucha de la sociedad en su conjunto y la unidad de la sociedad española venció al terrorismo. Fernández ha afirmado que este acto de homenaje debe servir también para condenar firmemente el terrorismo, cuya amenaza sigue ahí internacionalmente en cualquiera de sus formas, siendo incompatible con la democracia, el pluralismo y los valores elementales de la sociedad. Ese monstruo abominable del terrorismo
que sigue golpeando sin duda a nivel internacional y por lo tanto que hay una lucha permanente por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero ya digo, 188 agentes, de los que 53 de los asesinados tenían lazo o vinculación con Andalucía. Hemos llevado a cabo este íntimo y sentido acto de homenaje a, más que merecido, a las personas que dieron lo mejor que puede dar una persona, lo máximo que es su propia vida, en defensa de la libertad y en defensa de la democracia. El homenaje a las víctimas del terrorismo en la Policía Nacional se plantea como muestra de reconocimiento, respeto y solidaridad a las personas fallecidas en actos terroristas y a sus familias, que han estado presentes en el acto de homenaje, al igual que las asociaciones. La Fundación Española del Aparato Digestivo ha distinguido a este servicio del Hospital Virgen de las Nieves por su participación excelente en el 83 Congreso de la Sociedad Española de Patología Digestiva. Esta distinción coloca al Hospital Granadino como referencia en la atención integral en la especialidad y reconoce la calidad asistencial e investigadora desarrollada. El Hospital Universitario Virgen de las Nieves ha recibido el premio a la participación de excelencia al servicio de aparato digestivo por la aportación del mayor número de comunicaciones científicas con más alto nivel en la edición número 83 del Congreso Nacional de Patologías Digestivas, siendo otorgado por la Fundación Española de Aparato Digestivo. Y nuestra unidad del Virgen de las Nieves, que es una unidad de referencia nacional en el campo de la endoscopia, pues tiene mucho que decir en esto y por eso, bueno, hemos participado. Los procedimientos han ido excelentemente bien, ha sido realmente un éxito clínico, que es lo que más nos preocupa, el bienestar y el éxito de nuestros pacientes. Y, por supuesto, también sirve para poner a nuestra unidad, nuestro hospital, nuestro servicio en el mapa de la excelencia de la gastroenterología española. Este servicio asistencial también fue uno de los tres elegidos a nivel nacional, junto con los hospitales de Álava y Santiago de Compostela, para la retransmisión de procedimientos en directo durante la primera sesión de este prestigioso congreso, que se celebró el pasado fin de semana. En el seno del 83 Congreso de la Sociedad Española de Patología Digestiva hemos desarrollado una jornada de endoscopia en directo, transmitida en streaming al Congreso Nacional, en la que hemos cogido casos paradigmáticos de nuestra especialidad. Una intención docente lo hemos transmitido a un auditorio de más de 1.000 personas. El servicio de aparato digestivo del Hospital Virgen de las Nieves cuenta con unidades referentes, como la de endoscopia digestiva, trasplantes y la enfermedad inflamatoria intestinal. Además, dispone de última tecnología, como la actualización de un software de vanguardia para técnicas de manometrías, un procedimiento diagnóstico que sirve para examinar las presiones a diferentes niveles o la fuerza de contracción de distintos órganos. La imagen del Cristo de la Encarnación ha vuelto, tras su restauración, al retablo mayor del convento, el convento de la Encarnación, en el centro de la ciudad. Recientemente se ha presentado el proceso en el que ha intervenido el restaurador Julio Alcaraz. Con cargo a la línea de subvenciones para la conservación y restauración del arte sacro andaluz de la Junta de Andalucía, se acometió durante un año la intervención en la imagen del Cristo de la Encarnación de la comunidad de monjas clarisas del convento de la Encarnación de Granada, un trabajo desarrollado por el restaurador granadino Julio Alcaraz. Que no sabíamos si conservaba policromía original, si no se conservaba, en qué estado se conservaba. Y básicamente ha sido una intervención sobre todo de eliminación de repintes, añadidos históricos, masillas, repolicromado completo que tenía del 19, hasta conseguir la policromía original a punta de bisturí. La imagen del Santísimo Cristo de la Encarnación es una obra atribuida a Diego de Siloe y se presentó en el transcurso de un acto con la presentación de la historiadora de arte Miriam Tejero, que hizo un repaso por la época de la talla del crucificado que preside la iglesia del Cenobio y que, aunque no hay ningún documento que lo acredite, todas las líneas de los historiadores apuntan a la gubia del Burgalés. Estamos hablando de una importante talla en madera, de una escultura importante, donde todo lo deja terminado en la madera, cuando no suele ser lo habitual, lo deja todo terminado en la madera y luego le da una fina veladura de preparación y una fina capa de policromía. Estaba, creemos que estaría en lo que sería el altar mayor de la iglesia desaparecida de la desamortización de lo que era San Justo y Pastor, que ocupaba esta plaza, la que estamos ahora mismo, al ocupar el altar mayor en una dimensión, en una altura, es decir, en bastante altura, y el crucificado al ser de 2 metros 10 de cabeza a pie y tener un peso muy importante, creemos que no se bajó, y gracias a que no se bajó de su ubicación desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, se salvó de estar en manipulación. Durante un año trabajó en este proceso, que fue entregado en enero pasado a la comunidad religiosa y cuyo 80% fue subvencionado por la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía. El 20% restante ha sido sufragado por la propia comunidad contemplativa, que vive este año su año jubilar.
El trío Arbós ofreció anoche un concierto en el patio de los Arrayanes, en la Alhambra, dentro de la programación del Festival de Música y Danza de Granada. Integrado por Juan Carlos Garballo al piano, Ferdinando Trematore al violín y José Miguel Gómez al violonchelo, interpretaron obras de dos de los protagonistas de este año: José María Sánchez Verdú, como compositor residente, y Franz Schubert con su obra de cámara. Algunas de las obras fueron estreno absoluto. Seguimos con las temperaturas al alza. Lo vemos con más detenimiento en el mapa del tiempo. Los cielos se presentan poco nubosos o despejados, con brumas y nieblas matinales en el litoral. Las temperaturas no sufrirán cambios, con ligeras máximas en ascenso en el litoral, alcanzando la máxima en la provincia los 34 grados de la comarca de Baza, seguidos por los 33 de Granada capital. Los vientos soplarán variables flojos, tendiendo a componente oeste y arreciando a moderados en el litoral. Y nos despedimos hoy martes con imágenes de la exposición Esperanza y Carmesí, del artista Vega Uri, que se puede disfrutar en la Casa de Zafra hasta el próximo 7 de julio, organizada por el Ayuntamiento de Granada a través de la Agencia Albaicín y el Área de Cultura. Y de esta manera llegamos nosotros al final, pero ya saben que a continuación Pedro Lara y sus invitados hablarán de deporte. Nosotros ya, el informativo volverá mañana. Les esperamos. Buenas noches. Adiós.